especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Hoy con un programa diferente de cocina, pero antes le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como tú nos venías contando, hoy vamos a tener un programa súper especial, divertido, en el cual ustedes van a aprender muchísimo allá en sus casitas. Cuéntanos. Así es, hoy un programa de cocina para todas esas personas que nos ven en casa, que son amantes a todo este tema de la gastronomía. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Natalia Barco y le damos la bienvenida. Nata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, feliz de que estés acá acompañando. Yo también, gracias por invitarme. Nata, empecemos hablando de tus inicios. ¿Hace cuánto eres chef? ¿Cómo inició para ti este sueño? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Pues mira, empiezo por contarte que yo antes que chef fui banquera. Trabajé en bancos 10 años, pues tengo otra carrera completamente diferente. Pero ya cuando llevaba 10 años trabajando en bancos, me llamó esta pasión. Siempre me ha gustado mucho cocinar y quería como un cambio. Entonces decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Okay. Eso fue hace 2016. Ajá. Hace 7 años. Sí, súper. Bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta. Primero cuéntanos qué ingredientes tenemos por acá. Tenemos cosas súper deliciosas y qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, te cuento, es algo súper sencillo, porque es que la cocina, las recetas para ser ricas no tienen que ser complicadas. Y creo que siempre he dicho que la cocina ni siquiera es difícil. Entonces les voy a contar, vamos a hacer como un bowl saludable que va a tener pasta corta, cocida, ya la traje listica, va a tener espinaca, va a tener almendras, va a tener un aderezo muy rico a base de aceite de oliva y tajine, y va a tener, pues digamos que como proteína, va a tener estas hamburguesas de garbanzos y berenjenas, que son una marca pues mía, es la marca de mi empresa. Genial, súper. Listo. Entonces, de la cual vamos a estar hablando incluso más adelante. Claro que sí. Ah, y aguacate, se me olvidaba. Muy importante, lo más rico. Lo más rico, y lo tenía para allá, olvidado. Ay, qué pecado. Bueno, Natalia, entonces comencemos con la acción y vamos a ir contándole a los televidentes un poco más de ti y también sobre nuestra receta. ¿Qué listo? Dices? Uh-huh. No, listo. Lo primero que voy a hacer es poner a hacer la hamburguesa. La hamburguesa ni siquiera tengo que descongelarla, yo la mantengo congelada. Okay, porque pues no tiene ningún tipo de conservante ni nada, sino se mantiene congelada. Entonces voy a poner un poquito de aceite. Okay. Esto pues ustedes en la casa lo pueden hacer en una sartén, lo pueden hacer en el air fryer, lo pueden hacer en el horno. O sea, exacto, donde... es muy importante como para las personas que de pronto no tengan, ¿cómo se llama? Esto es una plancha, pues es que okay. Es digamos como lo más fácil de transportar. Pero se puede hacer en otras cosas para las personas que tengan en casa. La idea es, o sea, la idea de estas hamburguesas ya están precocidas. La idea es simplemente dorarla por ambos lados y queda lista, es súper práctica. Entonces la vamos a poner pues como ahí a que se vaya haciendo y si quieren vamos conversando porque claro como que esto es lo más demoradito. Lo más demorado. Sí. Bueno, Natalia, cuéntanos un poquito sobre qué tipo de comidas te enfocas, cuáles son tus técnicas, bueno, pues sí, ¿en qué comida te sueles enfocar tú más que todo? Pues mira, yo tengo, es que es muy difícil, digamos esa pregunta a veces es complicada porque yo creo que yo no tengo un solo enfoque. A ver, yo tengo mi empresa, que es, pues, digamos, de este tipo de alimentos, de proteínas, base de granos y vegetales, granolas y demás. Es como una onda, como, no sé, saludable, fit, bueno, como le quieran llamar. No, yo no diría fit, pero sí es como una comida como para tener una dieta balanceada, es una comida práctica que viene congelada, ¿cierto? Esto por un lado. Por otro lado, yo hago otras cosas, digamos, desde mi casa, que son, hago quiche, que son como unas tartas saladas francesas muy ricas de varios sabores. Hago los mejores brownies de Medellín, dicho por muchos de mis clientes, y de Envigado. O sea, yo digo Medellín porque vivo en Medellín, pero estamos hablando de toda la área metropolitana, que ahorita les traje aquí para que prueben. Sí, eso. Pero además, digamos de eso, yo doy clases de cocina, yo hago comida, no sé si alguien, ay, que tengo una comida en mi casa, tengo unos invitados, yo puedo ir y cocinar. Entonces, como que no es un enfoque, como yo solo hago este tipo de comida, sino como que me adapto a las necesidades del cliente. Pues eres sí, muy versátil. Soy muy versátil y pues que a mí lo que me gusta es cocinar, no una cocina en específico, sino como super todo. Bueno, Nata, ¿qué o quiénes han influido por tu amor hacia la cocina? O sea, ¿dónde nació esa influencia? Yo creo, y me tomo el atrevimiento de adjudicarle esta responsabilidad a mi abuela. Okay. Mi abuelita cocinaba mucho, pues le encantaba, pues y toda la vida hizo mil cosas y yo creo que como de verla a ella, de pronto hacer cosas con ella, de ayudarle, no sé, ahí fue como que a mí me empezó a gustar desde muy chiquita como hacer cosas y luego pues digamos que mi mamá que no cocina,
pues suena raro, pero mi mamá que no cocina, me hizo como, no sé, meterme por ese camino también, porque yo quería como comer más rico, lo que sea. Entonces yo, no, a mí sí me gusta cocinar, yo no quiero lavar los platos, venga, yo a ver yo qué invento. Y por ahí yo creo como que empecé como que a que me gustara. Claro, a cogerle un amor. Sí. Claro. Así es, bueno. Yo sé que tú a lo mejor has hecho muchísimos platos a lo largo de estos años que dices que has estudiado, que estás como inmersa en toda la industria de la cocina. Y yo sí quiero saber de cuál de todos tus platos te sientes más orgullosa y que lo recuerdes con tanto amor. Ay, guapucha. Yo creo que son varios. ¿Sí? Son varios, sí. A ver, pues digamos que en clases o en comidas que he hecho, me siento muy orgullosa del risotto. Por ejemplo, sale una preparación que me gusta mucho hacer, que me sale muy bien y bueno, y que a la gente le gusta mucho. Total, de la bondiola de cerdo me siento súper orgullosa, me sale divina, es mi corte de cerdo favorito, me encanta trabajarla. No sé, podría decirte que esas dos, pues, pero obviamente genial. También de aquí, de mis hijas, claro. Me siento súper orgullosa. O sea, me imagino todo el montón de platos que tienes tan deliciosos. Sí. Bueno, Nata, hablemos ahora sí de Artevana, que es tu marca, tu emprendimiento. Cuéntanos de qué se trata, cuáles son los beneficios de esta marca. Háblanos un poquito más acerca de esto. Bueno, Artevana nació hace más o menos 5 años, no llamándose Artevana, pero digamos que fue cuando empecé a hacerlo con una socia que yo tengo. Desde la casa empezamos a hacer hamburguesas a base de granos y vegetales, que era como algo que la verdad casi no existía. A mi socia y a mí nos gusta, digamos, comer saludable. No somos vegetarianas ni veganas, pero nos gusta de vez en cuando reemplazar la proteína animal. Entonces de ahí fue que nació esta idea y fue como avanzando de a poquitos y ha ido creciendo. Ya es una empresa constituida, ya tiene registro INVIMA, ya está en tiendas, ya pues es como, somos muy chiquitos todavía, pero pues ya hemos ido como avanzando. Los beneficios, que es una comida súper práctica, porque como te dije, mira, sacas del congelador, tun, acá porque esto es demoradito esta plancha, pero sí, es algo que claro. Sale súper rápido, que te soluciona una comida, un almuerzo, súper fácil con lo que tú tengas en la nevera. Claro. Para las personas que de pronto no tienen el tiempo de ponerse a cocinar, exactamente, sacar de la nevera, sí, calentar y listo. Y como que, no, o sea, es que, no sé, no quiero domicilio porque de pronto no me estoy alimentando tan bien, no es tan balanceado. Hombre, esto es súper balanceado, es completo, claro. Te llena y es muy versátil. Entonces, Natalia, esos, digamos que son los beneficios. Natalia, bueno, hablemos de tu otra faceta que ahorita nos estabas comentando. Tú también brindas clases de cocina, ¿cierto? Sí, ¿cómo señora. Te ha ido con ese tipo de, cómo se dice, como de clases con las otras personas, como esa interacción de frente con las demás personas, enseñándoles ahora tu talento? Me encanta. Esa es una faceta que me encanta. Yo amo dar clases de cocina. Pues sí, como mostrar a la gente lo fácil que es, todo lo que puede hacer, pues y sobre todo si son personas que quieren aprender. Hay personas que definitivamente son negadas y quieren seguir siendo negadas, esas son más difíciles, pero claro. En general he dado con personas que sí les gusta mucho. Exacto, precisamente eso te quería preguntar, de pronto un consejito o tip para todas las personas que nos están viendo y que sueñan con ser chefs, cuéntanos. Bueno, consejito, estudiar. Yo creo que es estudiar y practicar. Porque pues más allá, o sea, importantísimo conocer las técnicas y saber el porqué de cada técnica para yo saber qué técnica usar dependiendo del resultado que quiero, ¿cierto? Pero asimismo, practicar, o sea, practicar, no sé, así sea en YouTube, ver videos, leer y hacer, ejecutar en la casa, claro, todo que el tiempo. Sí. Bueno, ahora sí. Que nos hablas de estudiar, también yo te quería preguntar cómo mantenernos actualizados con los temas de cocina, los nuevos implementos que se utilizan, ingredientes, ¿cómo? Pues yo creo que ahora con el internet todo lo tenemos al alcance así de la es. Mano, entonces es como buscar, no sé, alternativas, videos, seguir, digamos, chefs importantes que están llevando como a la vanguardia, pues si lo que quieres es como mantenerte pues como en la última tendencia, pues conocer esos chefs que de pronto están implementando esas técnicas nuevas y seguirlos muy de cerca. Bueno, Nata, ¿cómo vamos con nuestra receta? Vamos a ver cómo está esta señora, si ya está como más o menos dorada. Doradita. No, todavía está un poquito como crudita, y eso que ya le supe es crudita, no. Todavía está un poquito blanquita, le falta, blanquita. Exacto, le pero si poquito. Quieren, podemos ir haciendo sí. Otras cosas, pues, claro, o sea, no tenemos que... Vamos progresando, entonces, si quieren, vamos a hacer... ¿Cuál es el paso a seguir?
Vamos a hacer el aderezo primero. Súper. ¿Listo? Entonces voy a usar, aquí yo tengo otro bowl. Ajá. Voy a usar este bowl para hacer el aderezo, que es súper saludable y muy rico. Entonces vamos a usar yogur griego, dulce. Listo. Son más o menos dos cucharadas. Dos cucharaditas de yogur griego. Aquí vamos a sacar esto bien. Para que solo los televidentes vayan tomando nota de los ingredientes, dos cucharaditas de yogur griego. De yogur griego, ahora voy a coger con esto, bueno, no importa, puedo usar la misma porque esto todo va para adentro. Okay. Tajine es pasta de ajonjolí. Listo. No sé dónde es que la tengo, como está, perdón. No soy la más experta en esto en de televisión. En televisión. Pero la estás dando toda. Ah, no, siempre. Sí, eso sí, siempre. Claro. Siempre firme. Sí, vamos a poner el tajine, que es pasta de ajonjolí. Eso es nuevo para mí, yo no había escuchado eso. Yo tampoco. ¿Tú has probado hummus? El hummus de garbanzo. No de sé, es que a veces uno suele probar el nombre cosas, técnico. Exacto, y no se exacto. sabe el nombre técnico. Esto es literal delicioso. Pasta de ajonjolí, okay. Es ajonjolí molido. Ves que esto tiene como una consistencia, sí. pues ajá. pastosa, valga la redundancia. Esto es pura grasa, pues, pero grasa chévere y sabor a ajonjolí. Okay. Súper. Listo. Entonces vamos a ponerle un poquito de limón. Uh-huh. Vamos a poner, ay, casi riego esto. Limón. Un poquito de limón. Este es de la derecha. Vamos a ponerle, bueno, yo creo que voy a empezar como a revolver. Uh-huh. Listo. Para que no se nos vaya a enredar después, porque como esto es tan espeso. Claro. Uh-huh. Natalia, mientras tú ahí revuelves, bueno, bate que bate, cuéntanos cuál es tu factor diferenciador como chef, cuál crees que es ese toque personal que tú le das. Ese toque personal que yo le doy. No sé, yo creo que es que es muy difícil decirte eso, pues, porque decirte que hago todo con amor, creo que todos los chefs lo hacemos con amor. Así es. Toque personal, no, yo creo que yo trato como de hacer la comida balanceada, más divertida y más como del cotidiano, ¿sí? Así como que es. En eso te puedo decir que de pronto me diferencio, como que esa comida que es cotidiana, que es con el cosas que no son difíciles de conseguir, no son con ingredientes raros, te va a hacer una cosa súper rica y muy saludable. Entonces super. Creo que ahí de pronto puede estar un factor diferenciado. Bueno, nosotros vamos a seguir acá aprendiendo mucho acerca de cocina y aprendiendo mucho de Nata. Mientras tanto, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Fascinante Circo de Luna, fabuloso espectáculo mundial de Tomorrowland 2023, Slicerman, el auto Transformer, en vivo Super Mario Bros, acróbatas de lo imposible, estreno 22 de septiembre, estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno, Circo de Luna, el circo del mundo. Éxito rotundo en Medellín del Gran Circo de Luna de Tomorrowland 2023, Slicerman, el auto Transformer, lunes a viernes 6 y 8, sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8, véalo en Ciudad del Río, parte posterior del Museo de Arte Moderno. Bueno, y continuamos aquí con nuestra super clase de cocina. Y bueno, por acá estamos con Natalia, que nos está ahorita contando un poquito más sobre sus productos. Y bueno, por acá estamos siguiendo con nuestra receta del día de hoy. Natalia, ¿cómo vamos? Listo, y vamos en el aderezo tal cual como lo dejamos ahorita. Vamos a ponerle además un poquito de vinagre de manzana. Ok, ok. Puede ser otro vinagre. También lo otro es que no se varen por cosas que no tengan. Ajá. Reemplácenlas, sí, o omítanlas, pero no se varen. Vamos a ponerle un poquito de paprika. Genial. Me encanta. Un poquito de comino. Comino es invasivo, entonces debemos ser
cuidadosos. Poquito, vamos a ponerle obviamente sal. Muy importante. Vamos a ponerle pimienta. Qué rico. Y a esto vamos a ponerle también unas hierbitas mágicas. O sea, no sé si Kelly lo huele, pero o sea, se levantó el olorcito rico. Claro. De inmediato. Entonces tenemos, orégano. Yo lo tengo fresco porque tengo una mata en mi casa gigante. Sí, pero sí, pero pues pueden ponerlo seco también. Y hierbabuena, un poquito de hierbabuena. Ajá, listo, se lo voy a dar como un momentito. Nata, cuéntanos mientras, ¿cuál es tu principal sueño personal con tu empresa, así como chef? ¿Qué anhelas? ¿Dónde aspiras llegar? Ay, Dios mío, son muchos sueños. No, yo como persona tengo muchos sueños, pues, pero creo que aquí estamos hablando de mi profesión. Con mi empresa, no, espero como poder llegar a más personas, pues poder cada vez darle más conocimiento a mi marca, que esto llegue a más casas, estar de pronto pues en tiendas de cadena, no sé, ¿por qué no algún día tener mi propio punto de venta? Pues ya el día que lo amerite. Digamos que pues si uno como con las empresas siempre busca como seguir creciendo. Así es. Y pues como chef, nada, seguir haciendo, pues nunca dejar de hacer clases y comidas, que es como lo que más disfruto, la verdad. Incluso hablando sobre eso con las clases, Natalia, sabemos que es una gran responsabilidad trabajar con otras personas, e incluso cuando te le mides como a trabajar a un evento, en un restaurante, ¿crees que qué buscan los clientes cuando contratan a un chef? O incluso tú que nos contabas ahorita que ibas a las casas y necesitabas pues como que cocinen algo, tú ibas. No, pues que buscan que la comida les quede deliciosa. Yo sí creo que a mí me importa demasiado a lo que sepa y que quede bien, y que quede bien la técnica, que la pasta quede, por ejemplo, la pasta que quede al dente, que no se claro me apague, pues sí, como cosas pues tan sencillas. Que buscan que su comida se vea bonita, pues sí, que sea una persona que les cumpla. Pues, así es, sí, que no los vaya a dejar como botados y que les sirva a tiempo. Nata, y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los platos más apetecidos, o crees que eso varía pues dependiendo del gusto? No, claro, eso varía. Eso varía demasiado dependiendo del gusto, de la ocasión, del presupuesto, claro que sí, de las condiciones, como no sé. Tú preparas sal y dulce. Cuéntanos y también acerca del dulce. Sí, mira, a mí me gusta mucho la pastelería, y de hecho como que estudié un diplomado de pastelería moderna, pues, en el que aprendí a hacer unas cosas súper guau. Pero creo que soy una persona como más práctica. Entonces, por eso digamos que lo que yo hago de dulce, pues así ya, pero súper comercializado, son los brownies, que son pues una cosa súper ganadora y que sale fácil. Okay. No tengo pues como una línea de repostería, puedo hacer una torta, puedo hacer un postre pues para una comida, eso sí, pero no pues es algo que más tenga hecho. No es como tu fuerte en el momento o algo así. No, esto es como lo que estoy enfocada. Okay. Genial. Bueno, vamos avanzando en nuestra Listo. Mesita. Vamos avanzando. Ya como para ir. La pasta que está cocida al dente. Ajá. Vamos a ponerle nuestro aderezo a la pasta. Listo. Súper. Listo. Qué rico. Es como una salsita hecha en casa. Sí, pero mira que es como cremosita, pero sin usar crema de leche, pues que de pronto es más grasosa, sí, sino yogur griego, bueno, pues como que... Listo. Vamos a mezclarlo. Sí, exacto. A mí me fascina el yogur griego. Soy súper sí, fan. Delicioso. Invento de todo con él. ¿Cómo manejas tú como el tema de los comensales, que de pronto a veces pueden tornarse un poquito difíciles? No, creo que hasta ahora he sido afortunada. Sí. Pues... No, sí tuve unos comensales que yo sabía que eran personas difíciles alguna vez en una comida, ajá, pero me fue bien, les gustó. Ay, yo sufro, así, sufro, sí, yo sufro. Vamos a echarle a esto un chorrito de aceite de oliva, listo, que es listo, como que para que quede más sedosito. Y luego vamos a poder coger la espinaca. Si tiene más preguntas, me vas diciendo y yo voy acá haciendo, ¿listo? Claro que sí. Bueno, ya que estamos pues como en el tema ya de, ya casi vamos a emplatar. Sí, ya casi, ya casi. ¿Qué no, crees sí, que es casi lo primordial en un plato que no debe faltar? Sazón. Totalmente. Sazón. Que sepa, o sea, que sepa a lo que tiene que saber. Totalmente. Que no sea un plato ahí soso al que le tienes miedo como a la... O la sal o lo que sea, no, que sepa lo que tiene que saber, que esté bueno, balanceado. ¿Y cuál es tu plato favorito? A mí me fascina, pues no, un plato como tal,
Creo que no tengo, pero me puedo inclinar por la cocina asiática. Me encanta, sí, me encanta. Vamos a ponerle a esta espinaquita, como para que no quede tan triste, vamos a aderezarla con un poquito de limón y un poquito de aceite, listo, de oliva. De pronto mencionanos un chef que una admires, cosita. Que te inspire. Ay, ¿sabes a quién? Yo siempre tan familiar. A mi primo, yo tengo un primo que es un chef súper teso de Bogotá, que tiene un montón de restaurantes, que, buen madre, o sea, lo admiro demasiado. Es muy, muy, muy bueno en todo lo que hace, o sea, restaurantes de cualquier cantidad de tipos de comida y todos son wow. ¿Y él aprobó algunos de tus platos? Sí, él me contrató para que le diera clases a la empleada de él, de la casa. Pues el reto más, qué susto, y me fue súper bien. Súper, qué bonito. Bueno, niñas. Bueno, nosotras también vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos para finalizar nuestro plato del día de hoy. Llega el fascinante Circo de Luna, fabuloso espectáculo mundial de Tomorrowland 2023. Laser Man, el auto Transformer, en vivo Super Mario Bros, acróbatas de lo imposible. Estreno 22 de septiembre. Estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Circo de Luna, el circo del mundo. Éxito rotundo en Medellín del Gran Circo de Luna de Tomorrowland 2023. Laser Man, el auto Transformer. Lunes a viernes 6 y 8. Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8. Véalo en Ciudad del Río, parte posterior del Museo de Arte Moderno. Y regresamos acá en nuestro programa especial de cocina con nuestra super invitada Natalia Barco. Ya estamos listas casi para emplatar. Nata, cuéntanos cómo vamos. Bueno, listo, les cuento. Ya tenemos el aguacate picado, tenemos cebollita larga picada, almendras tostadas picadas, que pueden ser también nueces. Y ya, yo ya me tomé el trabajo de cortar la hamburguesa. Aquí la tenía. Genial. Para que no se nos enfríe. Vamos a bajarla de aquí. Huele delicioso, de esa hamburguesita. Súper rico. Espérate que la pruebes y verás. Ay. No, eso va a estar espectacular. Y ya, listo. ¿Cómo sería entonces la decoración, el pues emplatado? Pues mira, para que ya no, es algo muy sencillo, pues, la verdad, porque pues es un bowl. Claro. Entonces vamos a poner nuestra pasta. Ajá. Qué delicia. Se pueden poner todas, yo creo. Se ve súper provocativa con esa salsita que hicimos. No, esa salsita está... deliciosísima. O sea, que no es necesario ponerlo todo, ¿o sí? No, pues, la verdad no, esto es bastante pasta la que trae. Sí. Vamos a poner la pasta. Entonces lo primero en vamos a poner, la pasta. Vamos a poner aquí unas espinaquitas. Y se ve súper lindo. Aderezadas. Listo, vamos a poner el aguacate partidito. Por aquí a un lado, ven, acá me cabe más pasta. Delicioso. Sí, sí va a ser como que necesario. Es un plato súper balanceado, saludable. Ah, sí. Tiene delicioso. Sus vegetales, sí, yo sí proteína. Me enfoco mucho en eso, niñas, para que les voy a decir mentiras. Pero vamos a ponerla con poca aguacate. Vamos a poner nuestra hamburguesa. Es como el producto estrella. Este es el producto estrella y el que te va a dar, además, mucha saciedad. Exacto. Listo. Vamos a poner las almendritas que les dije. Ay, no, eso se lo hace ver, le da un toque especial. Vamos a poner la cebollita larga, que también le da algo muy rico.
Nata, mientras cuéntanos qué se viene para ti, qué proyectos nuevos tienes. Pues si te dijera que yo ya hasta charlas de motivación doy, podría saber que soy una persona muy versátil. Okay. Entonces no, yo sigo con mi proyecto de mi empresa, con mis temas de cocina, pues lo mismo, clases, claro, las comidas, todo, pero también enfocándome pues en temas, digamos, de otras facetas, listo, que son las charlas pues motivacionales. Genial, listo, para empresas y demás. Voy a ponerle un chorrito más de aceite de oliva. Aceite de oliva. Perfecto. Un poquito de sal al aguacatico. Qué lindo. Y listo. No, ya quedó, niñas. Pues no es la super obra de arte, porque pues la idea es que es un producto, es una, es un plato para que hagas en tu casa en el día a día. Ay, o sea, no es, quedarían como, como un todo un chef, el que haga esto en casita. Claro, y de postre les traje. Ay, qué rico. Les traje, niñas, unos browniecitos. Ay, qué hermosa. ¿Listo? Muchas gracias. Para que los prueben, no sé quién, quién se los va a pelear. Ah, no, entre todas acá. Yo sé que van a compartir, Claro, Natalia, bueno, déjanos por aquí tus redes sociales para que todos los televidentes estén súper pendientes de todo lo que tú subas día a día. Bueno, tengo varias también. Tengo la personal, que es @natibout, que es como donde pongo mi día a día. Yo pues soy usuaria de prótesis en una pierna, entonces digamos que pues ahí subo mi día a día. Tengo Food by Nati, que es la de cocinera, donde están mis brownies, donde están mis clases, donde están las comidas y demás. Y tengo artevana.co, que es mi marca. Listo. Bueno, yo sí quiero que enfoquemos un poquito el plato, si lo podemos de pronto ladear un poco para que acá lo vean en cámara, lo vean en sus casitas, cómo quedó eso de delicioso. ¡Qué espectacular! Y es una buena idea para emplatar. Claro que sí, miren esos colores. Ay, no, de verdad que se ve espectacular, Nata. De verdad que mil gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado y compartido esta receta tan espectacular, tan deliciosa, tan saludable. Sabes que tienes las puertas abiertas acá en nuestro programa y en nuestro canal. Muchas gracias a ustedes. Gracias, mil gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes, los vamos a dejar con una nota. Les contamos que estuvimos en la rueda de prensa del lanzamiento de la galería de J Balvin en el metaverso. Y bueno, les queremos compartir todo lo que vivimos en esta rueda de prensa. Y a todos nuestros televidentes, gracias por haberse conectado con nosotros. Chao, chao. Galería de Sueños es el nombre que recibe el lugar donde están exhibidos todos los premios del artista paisa J Balvin. Es un espacio abierto al público ubicado en la ciudad de Medellín. La buena noticia es que ahora todas las personas alrededor del mundo podrán conocer esta galería, ya que se creó una experiencia en el metaverso. No se desconecten porque les estaré contando muchos más detalles. Esta galería fue fundada en octubre del año pasado. Se tiene dos objetivos: contribuir a que realmente todo mundo pueda cumplir sus sueños, donde estamos exhibiendo más de 400 premios de J Balvin, que son inspiracionales, donde pueden mirar con toda la tecnología que cada premio tiene su QR, donde está toda la historia del video, la fecha, por qué motivo lo entregaron. ¿Sí? Esto está totalmente disponible para que todas las personas que vengan de los países, de Medellín, de Colombia, de los países del mundo, que han venido mucho y pueden seguir llegando, vienen absolutamente gratis. No hay ningún precio, ningún costo. Y hoy, felizmente, estamos haciendo una transición hacia el mundo virtual, al mundo digital, al metaverso, donde las personas con su avatar pueden entrar en un mundo que era irreal y hoy se ha vuelto demasiado real. En el mundo somos más de 7,000 millones de personas. ¿Qué queremos? Que aquellas personas que no puedan venir a Medellín, pues nosotros vamos hacia ellos. Medellín va hacia ellos. El
día de hoy les vamos a mostrar nuestro nuevo proyecto, un lanzamiento que nos tiene demasiado felices, y es que acá en Medellín tenemos ubicada la Galería Sueños, que es este espacio donde están todos los premios de J Balvin. Pero lastimosamente no todo el mundo puede venir a conocerla, entonces lo que queremos es que personas de cualquier parte del mundo puedan vivir la experiencia y inspirarse con todos estos logros del artista. Entonces decidimos lanzar Galería Sueños en el metaverso. Pueden ingresar desde cualquier celular, una tablet, un computador, desde cualquier dispositivo y ver como todo el espacio. Es un proyecto muy lindo hecho por Spark Life, entonces están súper invitados. Ahora estamos en el lanzamiento de la Galería Sueños by Álvaro Osorio de los premios de J Balvin en el metaverso. Esta es una galería creada para todos los fans. También pueden ingresar desde cualquier dispositivo y lo mejor de todo es que es gratis. Simplemente ingresas a YouTube, pones Galería de J Balvin en el metaverso y puedes vivir una experiencia metaversa, una experiencia 360 grados con realidad virtual y disfrutar de todos los galardones que este artista colombiano ha logrado. Como es CEO fundador de la marca Y Service en alianza con Swarovski, Austria. Bueno, les cuento algo súper interesante. Estuvimos el día de hoy visitando la Galería Sueños y nos dimos cuenta de algo tan impresionante que existe en esta galería. Bastantes sueños logrados por J Balvin y bueno, uno más que es el de nosotros, que es un premio para nosotros obsequiarle a J Balvin. Un muy buen detalle, una escultura en cuerpo completo a escala con incrustaciones en Swarovski, lo cual lo hace bastante atractivo y muy visual ante el tema de al tema mundial. Les agradecemos mucho por habernos visitado y pues bueno, estamos totalmente abiertos a poder seguirlos conociendo.